Hola amigos, soy su amigo Juan Mora HD. En esta ocasión les voy a mostrar el siguiente cobro, o voy a hacer el siguiente cobro de lo que viene siendo cómo ganar dinero con Microsoft. Si recuerdan, había subido un video anteriormente de cómo ganar dinero con Microsoft. Es completamente gratis, no tienes que invertir nada. Y como podemos ver, ya tengo otros 1900, así es que me alcanza para otra tarjeta de $1.25. En este caso yo estoy comprando tarjetas para Xbox. Pero ustedes la pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Llevo un total en así más o menos de lo que viene siendo 10.114 puntos. Y quiero que vean esto. En un tiempo me envicié demasiado en los famosos scratchers, ya que también hay como tipo scratcher aquí, como rascaditos para ganar. Y pues existen demasiados premios. En este caso, las tarjetas en algunas ocasiones las puedes cambiar al instante, pero en este tipo de premios pues comprarías como un boleto para entrar en una rifa. Yo ya compré demasiados, y digo demasiados porque fueron demasiados boletos. Me gasté demasiadas ocasiones, y se los voy a mostrar aquí para que vean. Ok, no me deja mostrarles lo que viene siendo el historial, pero bueno, vámonos aquí a donde dice aquí, y vean que existen variaciones de premios, muchísimos, como esta, que wow, esto sería una chulada. Este es un Xbox Game Pass de por vida. O sea, esto si te lo ganas es de por vida. Puedes participar también para computadoras, para esta que es puntos, un millón de puntos. Eso estaría de maravilla participar. Yo por lo regular me voy a las tarjetas, hasta la parte de abajo. Puede ser una tarjeta de estas que son de Microsoft, y las puedes utilizar para lo que sea, comprar aplicaciones, comprar juegos, comprar que es para lo que yo lo utilizo. También puedes utilizar lo que viene siendo las GitHub, las tarjetas de este tipo, que esas son las que también yo utilizo. O también, si ustedes son de los que utilizan, digamos, Skype, ustedes pueden pedir crédito. Por 900 puntos te dan una tarjeta que varía. Se me hace que este es para, te dan 60 minutos, imagínense, una hora de tiempo para que puedas hablar. Y es completamente gratis. Solamente tienes que activar en tu cuenta de Microsoft, que es la cuenta de Microsoft, tienes que activar el buscador Bing, y con eso ya estás haciendo puntos. Por ejemplo, te voy a mostrar las formas de llegar a hacer puntos. Me gusta esta PC Gaming. Y aquí dice cuánto cuesta. Cuestan 200 cada ticket. Por ejemplo, yo ahorita tendría para entrar tengo para entrar 25 tickets, pero nah, realmente más adelante tal vez voy a participar en eso. Ya participé en demasiados, para serles sinceros. Participé en demasiados, pero en lo que se dice demasiados, en una exageración. También te van dando como niveles, vas subiendo como niveles y te van dando logros, algo así, que son estos. Y por cada de estos te van dando diferentes puntos. Te van dando, puntos extra. Duras menos tiempo para llegar al objetivo. Una de las cosas también, que cada que compras algo, si tienes activada tu cuenta, compras algo en internet, por cada dólar que compres o gastes en internet, te van a dar un punto. Entonces, aquí hay varias formas de poder lograr obtener puntos. Una de ellas es por medio de Internet Explorer. Otra es por medio de la búsqueda de PC, que te dan 150 diarios. Y también por medio del móvil. El móvil no lo he activado, para serle sincero, pero sí lo voy a activar también para poder lograr, porque yo busco muchas cosas en internet. Y también puedes buscar o hacer hacer como esto. Esta chula, porque dice juega y gana. Esta también me está llamando mucho la atención, así es que la vamos a agarrar ahorita. Es completamente gratis, miren, y como yo juego Xbox, pues lo vamos a poner en el Xbox. Déjame poner mi clave, a ver si es esa, no la recuerdo. Y la vamos a bajar. No gracias. ¿Quiere mi huella digital? No gracias. Entonces miren, voy a bajar esta aplicación, que ya la tengo, como les dije, ya la tengo yo en mi Xbox, para que cuando yo juegue,
Abrirse install on my devices, instalar en mis aparatos. A ver, en el Xbox, instalar ahora. Y de esa forma, cada vez que yo juegue ciertos juegos, me van a dar puntos también que se van a ir acumulando. Y como les dije, ya saben, yo juego en muchos videojuegos, yo juego muchos videojuegos y me gusta que me gustaría tenerla activada. Pues ahora ya la tengo activada. Cada vez que juegue, voy a hacer más puntos, más y más y más puntos. Y esos puntos pues van a servir para hacer más tarjetas. Así es que esas son algunas de las formas. Puedes ganar por medio de Internet Explorer, por medio de tu PC en Bing y por medio de concursos o juegos que te hacen aquí. Como que te hacen que juegues y eso es muy muy bueno. Yo ya llevo 10.114 puntos. La verdad, la mayoría me lo gasté en lo que viene siendo rascaditos. Eso se convierte en una adicción en este juego. Pero si sí hay gente que ha ganado y estos son los rascaditos. Miren, acá están los scratchers. En estos me he gastado una tonelada de dinero. Aquí hay gente que ha ganado. Como podemos ver, aquí está Charity de Modesto, California. Anthony de Benton, Arkansas. Taylor de Ohio. Mitchell de Kansas. Richard de Ohio. Jonathan de Georgia. Qué chido eso. Y como les digo, miren, eso yo no lo juego, ya lo dejé de jugar, pero es súper adictante esto. Este es súper adictante porque rascas y si ganas, ganas al instante. Ya es al instante en ese preciso momento. Yo no lo hago, yo lo que estoy utilizando son las tarjetitas, ya les dije, son las tarjetas para mi Xbox, porque las estoy utilizando para comprar videojuegos. Videojuegos también puedes juntar para tarjetas como de la Walmart. De muchísimos, o sea, tiene muchísimos premios. Casi todo lo que buscas tú en internet lo puedes encontrar aquí como premios. Pero yo, a mí lo que me gusta y me llama mucho la atención es eso, es poder ganar puntitos, que ya le dije, no me los voy a gastar otra vez en los scratchers, porque me gasté casi 9.000, casi, sí, casi la mayoría me los gasté en los rascaditos. Estuve rasque, 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 rasque. Yo paré eso. También puedes agarrar aquí lo que viene siendo membresías para el Xbox, tarjetas para Amazon de $5, que eso también no es ni siquiera tan difícil. Puedes agarrar para el Starbucks, AMC, puedes agarrar para Hulu también, incluso si quieres $25 para que tengas allí unos 3 meses de Hulu pagados. Una gift card de Burger King, puedes agarrar de muchísimos lugares, Target, Walmart, ahí está Walmart, Domino's, de las más conocidas, y poco a poco van cambiando y van publicando más. Entonces, es muy bueno participar, como les digo, es completamente gratis. No tenemos ni que comprar nada, simplemente tenemos que buscar, utilizar el buscador que uno comúnmente utiliza. Por ejemplo, yo aquí vine y busqué monedas de oro de México y simplemente por el hecho de buscar esto, que ya ahorita se terminaron, son como 150 puntos diarios, pero ya se terminaron, pero por el hecho de poner monedas de oro de México, me acumulan acá los puntos en este lado, si ven, me los acumulan. Ya cuando yo veo que tengo 2.000, bueno, pues lo que hago es que me voy acá, a la parte de acá, y digo, wow, quiero una tarjetita de $1. Aquí vemos que ya tengo esa. Miren, ahorita ya tengo otra vez los mismos puntos. Vamos a entrar acá para agarrarnos otro dolarito. Son $1.25. Y lo más curioso es que ahí está, miren. Ya. Está allí. Me acabo de ganar otra tarjeta de $1.25. Tu regalo o tu recompensa está en camino. $1.25, Xbox Geek Card. Tarjeta de Xbox, y vemos que yo tenía cierta cantidad de puntos. Bueno, vamos acá a donde dice cantidad de puntos de lo que yo he agarrado, y vamos acá, miren, hasta acá abajo, y vean, 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 acá está. Y miren la fecha para que no vean que es mentira. Aquí está la fecha, y miren la fecha acá debajo en mi computador. Son 12 de diciembre, diciembre 2, 16 del 2018. Diciembre 16 del 2018,
Así es que vamos a ver el historial de ganancias. Aquí, por ejemplo, cambié una hace días atrás, esa ya la tengo en la cuenta. Y fíjense qué día, fue el día 10, en 6 días ya tengo otro dólar 25, o sea que, y eso es porque yo no he utilizado esto casi, la computadora no la he prendido en 2 o 3 días, no la he utilizado para buscar aquí, porque utilizo el móvil. Entonces, aquí vemos que yo he utilizado muchísimos, muchísimos puntos. Todos esos puntos son puntos que yo he estado gastando en rascaditos. Esto es ganar en el Scratch, miren, Microsoft Reward Scratch and Win. Esto fue el más grande que gané, de 1000. Son puntitos que gané y me los estuve gastando ahí, rascando, rascando. Bean Rewards, ahí me dice cuántos puntos, junté y dije, ah, bueno, ya me alcanza uno para rascadito, gané y luego gané y luego gané. Otro rascadito y luego gané y gané y gané y gané y gané y gané y gané. Y si notan, fue puro rascadito. Aquí ya no gané nada. De repente me quedaron 200 y dije, ah, me quedaban aquí 200 y dije, lo voy a utilizar para rascar. Gané 100 y luego me alcanzó para otro. Y dije, no, ya no. Ya mejor vamos a utilizar el resto en un premio que al final de cuentas no recuerdo si lo cancelé, se me hace. Después utilicé el dinero que viene siendo los 2200 puntos para agarrar una gift card de $3. Aquí está la fecha y esta la utilicé incluso para comprar un videojuego, para completar un videojuego de este digital que por ahí lo tengo en la consola. Después dije, pues vamos a entrar a este, me gustó ese premio, dije, vamos a entrar a ver qué pasa y miré que no gané, así es que decidí mejor guardar el resto para una gift card y luego otra gift card hoy y así es como tenemos nuestra gift card, completamente gratis compañeros, no tiene ni, como les dije, no tiene ni que invertir, tampoco me dan nada por esto, simplemente que es algo muy bueno y hay que recomendarlo porque imagínense, automáticamente vamos a ir buscando, vamos haciendo búsquedas y vamos a ganar, estas son las formas de ganar, ahorita me quedan 300. 14. Estas son las formas de ganar. Puedes ganar por medio de las búsquedas de Bing. Aquí ganas. También te enseña cómo, si quieres ganar bonos o quieres ganar más puntos, lo puedes hacer. Y aquí te da 150 diarios, 150 puntos por día. Imagínense, por día. Por la búsqueda de móvil también te da 100, así es que si ustedes utilizan el móvil te da 100 y por aquí te da en los premios, te da 300 en las preguntas que son esto es diario, esto es diario, o sea, si diario entras a la computadora, te metes unos segundos, responde las preguntas y diario, cuando llenes el cofre aquí, yo ya voy en el 2, mañana si abro el cofre me dan aquí un bonus, puede ser 45 puntos, puede ser más, entonces depende de cuánto tenga el cofre. Y todas estas son sorpresas y premios que te van dando, miren, ahí está, miren, de repente hacen la pregunta esta, y nada más, es fácil, con esta nada más vas y lo haces, con esta nada más vas y lo haces y lo buscas y automáticamente te acumulan los premios, en este caso el dinerito, automáticamente te lo van acumulando. Y pues ya hasta mañana, ahí viene otro, aquí te marcan también que va a haber mañana. Para que lo revises rápido, unos segundos, y ganas tu dinero. Mira, por ejemplo, este te va a dar 100, 100 puntitos seguritos. Estos son 30. Ah, perdón, este es de 10, lo hicieron ahora abajo. Este es de 30 y este es el de otro, lo de 10. Y más aparte te dan los 150, que son casi 200, 200 puntos, son 200 y algo, 215. Y se acumulan en la cuenta de aquí y ya tendríamos que 500, 529. Y es gratis, como le dije, es gratis. ¿Qué esperamos? Es gratis, nada más es un regalo que la compañía en este caso de Microsoft te hace, nada más por utilizar el buscador de Bing. Y es súper, súper, súper bueno. Así es que gracias a todos, compañeros. El que lo quiera hacer es bienvenido. Les digo, no, a mí no me da nada. No hay enlaces de recomendación. No existe nada de eso. Simplemente les quise compartir esto de que sí se puede ganar, aunque sea $1, $2, $3 por aquí. Imagínate que te estén dando $1, $2 juntas y ya después tienes para comprarte un videojuego. X cosa, puedes utilizar también para pedir las tarjetas de Microsoft. Yo en este caso la pedí de Xbox, pero la puedes utilizar también para Microsoft. Para Microsoft las puedes pedir y las puedes acumular. Y en este caso las utilizarías para comprar todo lo que tenga que ver con Microsoft. Yo solamente lo utilizo para Xbox porque es lo que utilizo, es lo que juego, ¿verdad? Xbox es lo que yo juego. Y
Y por eso las utilizo mucho. Compro membresías para poder jugar en línea, compro videojuegos y por eso agarro eso. Pero si no, pues yo agarraría, no sé, agarraría la de Microsoft y comprar, por ejemplo, si ocupamos un programa, ocupamos ver una o queremos ver una película, incluso en Microsoft también se puede rentar una película, incluso si compras las gift cards de este tipo, miren, que cuesta lo mismo. Con esta Geek Card de mil y algo, ahí te dice qué es lo que puedes hacer. Puedes ver, por ejemplo, puedes jugar, puedes entrar a la tienda en línea de Microsoft y comprar X cosa. Puedes comprar el Xbox también, que mejor hubiera comprado este, ¿verdad? Porque son más opciones, pero bueno, yo utilizo solamente aquellos. Puedes entrar a la página de digital de Blockbuster y rentar películas, que todavía existe. Puedes los juegos populares, puedes comprar aplicaciones, que también en veces por ahí hay una aplicación que queremos utilizar en el teléfono y que es de pago. Bueno, pues con ese dinero la podemos comprar también. Podemos comprar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Xbox, controles para el Xbox, audífonos para el Xbox y mucho más. O sea, se puede comprar todo, todo lo que quieran y pues es bueno, es una chulada y poco a poco, como les dije, en un mes podrías juntar hasta 6 a $10, de 6 a $10 en un mes, nada más por buscar lo que estás necesitando encontrar en el internet, nada más por eso. Y también puedes entrar en rifas, miren, como imagínense aquí, esta rifa, esta rifa zona, si uno decidiera entrar, yo ahorita tengo para una entrada, porque cuesta 200, y la entrada sería para $5,000, ganarías lo que viene siendo un monitor, una consola, una computadora, y $5,000, una gift card, o en este caso una tarjeta para comprar de $5,000, imagínense ganarse $5,000 estadounidenses. Sería una maravilla, de verdad. Sería una maravilla poder ganarse eso. Así es que más adelantito tal vez participamos en esto. Les recuerdo, es completamente gratis. Si quiere participar, deje debajo o busque en su activen su buscador de Microsoft, activen su cuenta de Microsoft en su computadora. Es completamente gratis, súper seguro, no hay ningún problema. Yo lo vengo usando ya hace tiempo y la verdad, nunca he tenido ningún problema. Incluso, como les dije, no tienen ni siquiera que estar ahí todos los días revisando, revisando, no. Sino que cada que uno abre simplemente el buscador para encontrar X cosa. Digamos, yo quiero buscar aquí que estaba buscando monedas de oro mexicanas. Y automáticamente se van a ir sumando los puntos acá de este lado. Y ahorita no se sumaron porque yo tengo ya todos los puntos que hice. Pero todos los días se van a ir sumando aquí 150, 150. Y busque lo que yo busque. Puedo buscar imágenes, puedo buscar videos, puedo buscar mapas, puedo buscar noticias, puedo comprar también. Y eso me va a generar puntos aquí. Así es que suerte a todos y hay que aprovechar esta gran oportunidad, este gran programa que tiene Microsoft. Que es poquito, pero pues es mejor que nada. ¿Qué no? Hasta la próxima, nos vemos, cuídense.